Quiero enviar un saludo cordial a todos mis amigos y hermanos en todo el mundo que me han estado preguntando acerca de algunas ideas cómo hacer un servicio desde la casa. Debido a la pandemia del coronavirus, pues nos hemos obligado a tomar medidas alternas, ya que no se pueden hacer reuniones públicas, y muchos están desde ya transmitiendo a través de online sus servicios, algunos desde la iglesia y otros desde la casa. Hoy quiero compartir con ustedes cinco ideas de cómo hacer un buen servicio online desde la casa. Así que por favor, quédate conmigo en este video y vamos juntos a aprender sobre estos 5 pasos para tener un buen servicio online desde la casa. Bien, el primer elemento que vamos a utilizar es el manejo correcto de la luz. Es importante que tengamos una buena iluminación. No haga una grabación opaca, oscura, porque esto le va a quitar, la verdad, mucho interés a la audiencia. Por lo tanto, es importante que usted tenga una fuente de luz cercana. Puede ser una lámpara, puede estar cerca de una ventana. Si es de noche, pues obviamente es aconsejable una luz que no sea muy amarilla, quizás una luz blanca que ilumine su rostro, de modo que la gente pueda leer también el lenguaje corporal. Así que, mi hermano, el primer elemento es la luz. Vamos con el segundo elemento. El segundo elemento es tener una cámara fija. No hay nada más molesto que tener un video donde se esté moviendo todo lo que vemos. Esto va a cansar a la audiencia. Y como es un servicio, necesitamos que la gente esté muy atenta a lo que estamos exponiendo. Por lo tanto, el uso de un trípode, puede ser un libro, si no tiene un trípode, ponga su cámara en un lugar fijo, de modo que nadie la esté sosteniendo para que no se sienta el movimiento. Puede hacerlo casero, usted puede colocar algunos libros encima de su celular y de una manera sostenerlo para que esté completamente fijo. Así que el segundo elemento es tener una cámara que no se esté moviendo. El tercer elemento es muy importante, un punto de enfoque. Hay que jugar con la simetría. Asegúrese que está metido en un recuadro, que usted está, puede ser ubicado en una tercera parte o en el centro, pero lo que lo rodea a usted debe marcar una excelente simetría. Esto es muy importante. A veces no tomamos en cuenta este elemento. Y recuerde que la audiencia se va a fijar mucho en esto. Le va a dar calidad a su video. Entonces, juegue con la simetría. Busque un punto importante donde el fondo no distraiga, donde el fondo no sea más claro que donde usted está, de modo que el punto de enfoque sea usted, lo que está hablando a la gente. Entonces, la simetría juega un papel muy, muy importante. Como cuarto elemento, vamos a manejar el tiempo. Recuerde que este no es un servicio o un culto regular de iglesia. Por lo tanto, el tiempo que la audiencia en las redes sociales tiene es muy poco. La gente va a cambiar muy rápido de canal si no le estamos ofreciendo algo que atraiga su atención. Debido a esto, es fundamental que sea consciente del tiempo. Si va a ser un servicio en estos tiempos de coronavirus, trate de que no sea un servicio de más de 30 minutos. En mi caso personal, trato de mantenerme en un formato de 30 minutos, 20 minutos en la predicación y quizás 5 minutos en hablar acerca de la importancia de obedecer las normas de salud, de higiene que el gobierno nos está dando continuamente, y por supuesto un saludo y una despedida. De modo que el tiempo es fundamental. La gente en las redes sociales no pasa mucho tiempo, de modo que debe ser algo atractivo, algo que guste y por supuesto que mantenga a la audiencia interactuando con usted. Así que maneje con conciencia el tiempo que va a tardar online. Y el quinto elemento, y por último, es el uso del lenguaje. Muchas de las cosas que suceden en todo el mundo, quizás, especialmente en el mundo hispano, cuando escuchamos a cristianos hablando por los medios sociales, es el uso de muletillas, el uso de palabras repetitivas como gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Todos sabemos que somos cristianos, todos sabemos que somos predicadores, todos sabemos que usted es un pastor, usted es alguien que está obviamente predicando la palabra de Dios. Pues trate de utilizar
utilizar o de no utilizar tanto muletillas ni este tipo de palabras repetitivas. No estamos negando la fe, no estamos negando el vocabulario bíblico, pero la audiencia que usted está tratando de alcanzar no está acostumbrada a este tipo de lenguaje y simplemente lo va a eliminar. Así que yo le pido que usted tenga un lenguaje adecuado, predique la palabra con autoridad, con unción, obviamente eso no va a cambiar, pero recuerde que no está ante una iglesia, ante un servicio congregacional, está ante un mundo y Dios le está abriendo las puertas a miles y miles de personas que van a escuchar quizás por primera vez un mensaje suyo. El éxito de estos servicios le van a abrir a usted la capacidad de poder predicar a través de las redes sociales muchas veces, no solamente a través del coronavirus, pero el uso del lenguaje es fundamental. Así que estos son los 5 elementos que yo quiero compartir con ustedes y espero que los tenga en cuenta, y si tiene alguna pregunta no dude en buscarme a través de las redes sociales. Mi nombre es Héctor Garzón, Dios le bendiga y espero verle en una próxima oportunidad.